Continuamos con la siguiente ponencia, que también va a ser presentada en video, la cual tiene por título Estudio de la actividad de enzimas antioxidantes en células de glándula mamaria expuestas a nanopartículas, cuyos autores son Laura Denise López Barrera, Roberto Díaz Torres y Patricia Ramírez Noguera. Buenos días. En esta ocasión voy a presentarles el trabajo que lleva por título Estudio de la actividad de enzimas antioxidantes en células de glándula mamaria expuestas a nanopartículas. Los autores de este trabajo es Laura Denise López Barrera, Roberto Díaz Torres y Patricia Ramírez Noguera. A modo de introducción podemos decir que las células normales sufren daño por estrés oxidante. Estas células proliferan y generan una lesión focalizada. ¿Sí? Después esta lesión focalizada puede dar origen a una neoplasia. ¿Sí? Entonces este proceso lleva una etapa de iniciación, otra de promoción y otra de progresión. Nosotros vamos a intentar tratar estas células con nanopartículas de quitosan, pero cargadas con glutatión. El glutatión, que es un antioxidante, el antioxidante más abundante en células eucariotas, y aparte tiene otras funciones. El glutatión sirve, también está involucrado en la transcripción, en la señalización, en la diferenciación, en el plegamiento de proteínas, en la proliferación, en la apoptosis, en la reparación de ADN y en la producción de energía. El glutatión nosotros vamos a encontrar en estas células como glutatión reducido, que es el que nos va a servir precisamente para la parte de como antioxidante, y glutatión oxidado, que es el GSSG, también llamado glutatión disulfuro. ¿Sí? Al glutatión reducido se le llama GSH. Entonces, este es precisamente de lo que se trata este trabajo. Vamos a utilizar nanopartículas de quitosan cargadas con glutatión. El quitosan viene de un polisacárido que se llama quitina. La quitina es un polisacárido que se encuentra en el exoesqueleto de los crustáceos y de los insectos, y es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa. A esta quitina se le da un tratamiento para generar el quitosan. Es un tratamiento básico para poder generar el quitosan. Y a partir de ahí se genera el quitosan, que es el con el que nosotros vamos a trabajar. El quitosan es ampliamente utilizado en cuestiones farmacéuticas. Y para nanopartículas, pues se ha utilizado ya desde hace bastante tiempo. Pasando a la metodología, les voy a comentar cómo se hacen las nanopartículas de quitosan y de quitosan con glutatión. Bueno, aquí tenemos un sistema en el cual tenemos quitosan y glutatión en un medio de ácido acético al 1%. Las que no llevan glutatión, pues no se expone glutatión. Después tenemos otro sistema que tiene tripolifosfato de sodio, también en ácido acético al 1%. Bueno, en el primer sistema tenemos cargas, tenemos el quitosan que tiene cargas positivas y el glutatión bajo estas condiciones de pH tiene cargas negativas. Entonces se hace un complejo de quitosan con glutatión, pero como quedan todavía muchas cargas positivas del quitosan, no se alcanza a formar la nanopartícula. Por eso tenemos que agregar el tripolifosfato, que es un polianión, y ya se forman las nanopartículas. Dejamos una hora de agitación para permitir que se incrementen estas interacciones y se formen las nanopartículas. Y después de una hora de agitación, filtramos a través de una membrana de 0.65 micras. Es una prefiltración para quitar las partículas muy grandes o los aglomerados de nanopartículas. Después pasamos a ese mismo sistema, lo filtramos por 0.45 micras en condiciones estériles. Nosotros nos hemos dado cuenta que ya con este tamaño de partícula nos es suficiente para poder trabajar en nuestros cultivos celulares. Entonces, con 0.45 micras es suficiente para poder tener un sistema de nanopartículas estéril. Después hacemos la caracterización de estas nanopartículas en cuanto a concentración de nanopartículas, es decir, cuántas nanopartículas por mililitro tenemos en el sistema, el contenido de GSH encapsulado, ¿sí? Queremos saber cuánto GSH se encapsuló en el quitosan, el potencial Z, que básicamente es la carga de la partícula ya en la interacción con el medio y con el pH y todo esto, y el tamaño de partícula, que
es muy importante para este tipo de sistemas. También porque el tamaño de partícula nos permite, entre otras cosas, evadir el sistema inmunológico. Por eso queremos nanopartículas pequeñas, ya cuando las vayamos a probar in vivo, perdón. Después, estas nanopartículas se enfrentan contra cultivos celulares. En este caso vamos a utilizar dos tipos de células, unas que son las MSF7 y otras que son las MDA231. Estas dos tipos de células participan o están involucradas en diferentes estadios del cáncer de mama. Por eso vamos a utilizar estas dos tipos de células. En estas células vamos a evaluar la actividad de tres enzimas antioxidantes, que no son las únicas, pero son las que vamos a hablar en este trabajo, que es la catalasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. La catalasa es una enzima que reduce el peróxido de hidrógeno a agua, pero no requiere directamente glutatión, o sea, no requiere de la presencia de glutatión así de forma directa. De la glutatión peroxidasa es una enzima que también reduce el peróxido de hidrógeno a agua, pero requiere la presencia de glutatión reducido para poder actuar. Y la glutatión reductasa es la encargada de todo ese glutatión que se oxidó, otra vez reconstituirlo a glutatión reducido. Entonces, se fijan, tenemos dos enzimas que son muy dependientes de glutatión y una enzima que no depende de glutatión, pero que con la presencia de glutatión también se ve modificada su actividad. Pero vamos a utilizar dos tipos diferentes de células, como ya lo habíamos dicho, pero vamos a tener en cada uno de estos grupos de células, células que no van a llevar doxorubicina y células que van a llevar doxorubicina. Las que no van a llevar doxorubicina, vamos a tener tres tratamientos, uno que va a ser únicamente las células, después otro tratamiento que va a llevar nanopartículas de quitosan con glutatión y otro tratamiento que va a llevar nanopartículas de quitosan. Después, las que ya fueron tratadas con doxorubicina, vamos a tener un tratamiento únicamente con doxorubicina. Después, otro tratamiento con nanopartículas de quitosan con glutatión y otro tratamiento de nanopartículas de quitosan. Entonces, vamos a tener dos tipos de células y vamos a tener seis tratamientos en cada uno de estos tipos de células que ahorita ya les mencioné. Empezando a hablar de resultados, voy a hablar sobre los resultados de la caracterización de las nanopartículas que se utilizaron para este estudio. Primero, las nanopartículas de quitosan con glutatión tuvieron un potencial Z de 15.2 milivolts, un tamaño de partícula de 147.1 nanómetros y un porcentaje de encapsulación de 99.8. Prácticamente se encapsuló todo el glutatión que pusimos en el medio. Las nanopartículas de quitosan tuvieron un potencial Z de 18.7 milivolts, un tamaño de partícula de 126.7 nanómetros. ¿Sí? Y lo que vemos aquí a la derecha es una típica gráfica de determinación de tamaño de partícula con un equipo de Malvern, que es la compañía. Este es para determinación de tamaño de partícula, pero también el equipo que se llama Z-Sizer nos permite determinar el potencial Z. Se utiliza nada más diferente tipo de celda. En la determinación del tamaño de partícula se utiliza una técnica que se llama espectroscopía de correlación de fotones. Y para el potencial Z se utiliza, es un electroforesis, básicamente. Bueno, y entrando en los resultados de la actividad enzimática, vamos a observar en esta figura, que es la actividad de catalasa, que la exposición a las nanopartículas de quitosan con glutatión solo modificaron la actividad de las células MDA231, mientras que en las células MSF7 no hay diferencias respecto a las células no tratadas. Sin embargo, cuando las células se exponen tanto a doxorubicina como a nanopartículas de quitosan con glutatión, la actividad se ve disminuida, comparada con la inducida por la doxorubicina. Por un lado, el GCH proveniente de las nanopartículas pudiera estar modificando los niveles de especies reactivas de oxígeno, por lo cual la actividad de la catalasa se vería disminuida, mientras que con la exposición de las nanopartículas de quitosan, esta actividad se vio incrementada, lo cual puede deberse a que se ha reportado en aislados de la enzima catalasa que los grupos amino que están presentes en el quitosan podrían facilitar la unión a la enzima de forma covalente, inmovilizándola y atrapándola
modificando así su actividad. Bueno, en cuanto a la actividad de la glutatión peroxidasa, esta forma parte de los mecanismos antioxidantes intrínsecos a nivel celular. Esta enzima dependiente del selenio tiene como función llevar a cabo la detoxificación del peróxido de hidrógeno y de hidroxiperóxido formados de manera endógena. La glutatión peroxidasa reduce los peróxidos mediante la utilización del GCH, del glutatión reducido, como agente reductor, el cual es oxidado y convertido a glutatión disulfuro, para posteriormente ser regenerado por la enzima glutatión reductasa. Como se observa en esta figura, la expresión de las nanopartículas en las diferentes líneas celulares no modificó la actividad de esta enzima, salvo la concentración de 1.8 por 10 a la 8 en las células MDA231. Cuando las células son expuestas a doxorubicina en combinación con nanopartículas de quitosan con glutatión en las células MSF7, la actividad se mantiene en niveles similares a esta. Y en el caso de las células MDA231, los niveles disminuyen significativamente. Esto puede ser debido a la capacidad intrínseca de cada célula de reaccionar a la inducción de estrés generado por la exposición combinada de nanopartículas y la doxorubicina. La actividad de la glutatión reductasa, esta es una enzima constitutiva activa e inducible bajo estrés oxidante, se encarga de la regeneración del GCH a partir del glutatión disulfuro en una reacción donde se utiliza NADPH. Como se observa en esta figura, la exposición de las nanopartículas de quitosan con glutatión en las dos concentraciones utilizadas y en las dos líneas celulares no modifica los niveles de esta enzima, lo cual podría sugerir que no hay un estímulo inducible debido a un desequilibrio óxido-reducción a nivel celular, debido a la exposición a las nanopartículas. La exposición combinada tanto de doxorubicina como de la exposición de nanopartículas de quitosan con glutatión, así como las nanopartículas de quitosan, disminuye significativamente la actividad de esta enzima. La actividad disminuyó probablemente debido a que las nanopartículas mostraron capacidad para disminuir la cantidad de especies reactivas de oxígeno a nivel celular. Y al no haber un requerimiento por parte de la célula de la formación de GCH, disminuye la actividad de esta enzima que se encarga de regenerarlo. Bueno, como conclusiones, podemos decir que las células MSF7 mostraron mayor sensibilidad a la exposición de nanopartículas que las células MDA231, lo cual puede deberse a las propiedades propias de cada línea celular. De acuerdo con los resultados obtenidos, la actividad de enzimas antioxidantes se ve modificada por la presencia de las nanopartículas de quitosan con glutatión, además de verse potenciada algunas veces por la exposición combinada con doxorubicina. Esto podría ser de utilidad dado los eventos celulares que pudieran verse modificados por las alteraciones del estado redox, como la apoptosis y la proliferación celular. En cuanto a perspectivas, tenemos que hacer estudios de estabilidad de estas nanopartículas y también estudios toxicocinéticos. En los ensayos in vitro tenemos que determinar las vías de señalización. En los ensayos in vivo estamos trabajando en un modelo de teratoma en ratón y también en la determinación de células pro y antiinflamatorias. Bueno, estas son algunas de las referencias que utilizamos para este trabajo. Y algunas referencias también de que hemos publicado. Sí, ahí hay una referencia de las que hemos publicado nosotros. Y bueno, queremos agradecer al proyecto PAPIT IN214321 que financió este trabajo y a la Cátedra de Investigación CI2225 y al CONACYT por el apoyo económico otorgado bajo el número de becario 639023 de la doctora Denise López Barrera. Estas son parte de nuestro grupo de trabajo y bueno, agradezco mucho su atención a este trabajo.